día de hoy, en nuestra comunidad Ubuntu Colombia, estamos abordando un tema que pues realmente nos tiene a todos un poco alarmados, ansiosos y con un poco como de ansiedad respecto al tema. Y vamos a hablar del coronavirus, pues que es un virus que se originó en China, en el país China, en la ciudad de Wuhan. Se empezó en el mes de noviembre, más o menos empezaron los casos y se fue propagando el virus desde noviembre, pues básicamente hasta ahorita 2020, noviembre del 2019, ahorita 2020. Entonces China pues realmente tuvo una crisis durante aproximadamente unos 3 meses, donde pues el virus tomó como, tomó ya bastante gente, mucha fuerza y fue contagiando mucha gente en China, en este caso Wuhan. Básicamente fue donde empezó el virus y fue donde durante ese tiempo se fue propagando en las diferentes ciudades de China. Y bueno, llegó aquí a Latinoamérica hace aproximadamente unos 15 días, 15, 20 días, con poquitos casos de gente que viajaba desde otros países aquí a Latinoamérica. Que no tenían pues, las medidas sanitarias que ahorita se toman, que ahorita se están tomando en todos los países para viajar, aunque realmente en casi todos los países que son, si no estoy mal, son 153 países que tienen contagio de coronavirus, están tomando medidas al respecto. Entonces, vamos a hablar aquí de lo que pasa en Colombia y también algunas noticias que pasan internacionalmente acerca del tema. El día de hoy vamos a estar hablando con Omar, que es un desarrollador frontend en Rappi, y con Juan Manuel, que es estudiante de la Universidad Santiago de Cali, que nos cuenten cómo se ha abordado el tema de acuerdo pues, a su experiencia laboral, lo que han vivido en estos momentos, que nos cuenten un poco acerca de ello y de cómo han tomado las medidas para erradicar o no erradicar, sino evitar la propagación en sus casas y con sus vecinos y el barrio. Entonces, sin más, quiero que comiencen contándonos un poco acerca de eso. Hola Lina, buenas tardes. Habla Juan Manuel, actualmente estudio en la Universidad Santiago de Cali, estudio mercadeo. Actualmente para evitar el contagio principalmente de mi parte, evito mucho salir a la calle, a no ser de que sea una necesidad de ir a la tienda o algo, pero por lo regular se está pidiendo a domicilio. E incluso al mercado lo estamos pidiendo por domicilio. Apenas llega, por ejemplo, el mercado, ya pasamos al procedimiento de estar lavando todo lo que entra a la casa, dejamos todos los zapatos afuera de la casa, o sea, entramos, está la reja y antes de entrar al portón de la puerta dejamos todos los zapatos. Siempre nos estamos lavando las manos, constantemente estamos limpiando con alcohol o límpido la parte de las chapas y evitamos siempre el contacto con otras personas del exterior. Ya cuando, si nos toca hacer alguna vuelta o algo, aunque actualmente no se puede por el toque de queda que se ha implantado acá en Colombia, siempre salimos con guantes o tapabocas en estos momentos. La situación mía diría yo que es un poco más delicada, ya que yo lo hago, yo soy muy precavido en estos momentos, es por el tema de que mi mamá sufre de los pulmones. Ella tiene una fibrosis pulmonar y si le llegara a dar el coronavirus, yo creo que es una de las personas que es más propensa a recaer en ello. Entonces, el tema de mi familia, siempre estamos como muy pendientes de no salgas, si sales, entra a bañarse. Siempre lavar muy bien los pisos con límpido, porque estuve leyendo por ahí y actualmente el coronavirus puede permanecer hasta 9 días en contacto con los zapatos. Entonces, ya son medidas de que uno puede prevenir unas cosas.
también hay que tener en cuenta de que no todo es exageradamente lo que uno tiene que hacer, pero pues siempre ahí es bueno tener, ¿cómo se dice? Ser prevenido. Tampoco alarmar a las demás personas, pero es algo que por el bien común y por el bien de las personas mayores y de los jóvenes actualmente deberían siempre estar muy pendientes, al menos mientras se calma un poco la propagación de este virus. Ok, también quería preguntarte algo acerca de eso, Manuel, y quería preguntarte, en tu universidad, cuando comenzó, digamos, los primeros casos aquí en Colombia y en Cali, que es en la ciudad donde estás residiendo, ¿cómo lo afrontó tu universidad respecto a este tema? O sea, ¿cómo empezó la universidad a evitar esa propagación del virus o a evitar como el miedo entre las personas? Pues, porque sabemos que es un virus que se pega a 2 metros de distancia. Bueno, ya por ese lado, pues da esta risa, porque no sé si lo sabes, pero en Colombia se tiene mucho el tema de que la gente se lo toma muy a broma cuando apenas estaba comenzando. Sí, es cierto. Entonces la gente al principio no acataba las cosas. Yo por lo menos, yo sí mantenía mucho con la mascarilla ya por el tema que les decía. Y la gente me miraba raro, pero era porque son medidas que uno tiene que tomar y tiene que ser consciente de ello. Ya cuando en la universidad empezaron a decretar eso, prácticamente fue gracias a esta semana que en la presidencia les dio por tomar acción frente a universidades y colegios, fue donde apenas se empezaron a entender de que esto ya no es un juego. En la universidad actualmente estamos viendo clases virtuales. Yo sé que no en todas las universidades están dando las clases virtuales, no estoy seguro si en los colegios, pero creo que en los colegios no. En algunas universidades están dando clases virtuales, pero creo que la falta de logística de algunas universidades no brinda mucho apoyo para los estudiantes. Puede que tenga una repercusión para algunos estudiantes en cuanto a la costumbre de estudiar y cosas así, porque no todo el mundo tiene la costumbre de leer en casa o de hacer las cosas desde casa. Siempre es más cuando ya están ahí en la parte práctica, por así decirlo. En mi caso, como yo estudio mercadeo, mucho de eso se basa ¿cómo se dice? En investigación de mercado, en mucha investigación y lectura. Pero como nosotros arrojamos resultados preguntándole a gente qué nos ha pasado últimamente, que para hacer esos estudios nos ha tocado hacerlo desde cosas virtuales y cosas así, porque es prácticamente ya imposible salir a preguntarle a alguien sin que lo miren raro a uno. Y también es imprudente hacerlo en estos momentos. En la universidad, los profesores también han acatado muy bien en la parte de los temas virtuales, pero, como se dice, en la lucha, porque muchos de ellos aún les queda muy grande o muy, muy difícil adaptarse a la metodología virtual, a dictar una clase virtual. No todos entienden cuáles son las mejores herramientas o cómo calificar directamente eso. Por ahora eso, hasta donde tengo entendido. Una pregunta, Manuel, acerca de eso que nos comentas, es que tú cómo ves este ámbito, digamos que ahorita se está manejando toda la parte de teletrabajo y se están haciendo conferencias y reuniones virtualmente, ¿tú lo ves más como una ventaja o una desventaja? De acuerdo pues al tema profesional que estás manejando, que estudias en una universidad y pues las clases se cerraron hace una semana o 2 semanas, entonces, ¿cómo lo ves tú en ese aspecto? Actualmente obviamente es una desventaja tanto para la parte estudiantil, la parte económica, porque se frena mucho el comercio. El contacto de las personas siempre es muy importante para todo. En cuanto a, ¿qué les puedo decir?
El teletrabajo y todo eso me parece una parte muy interesante porque, o sea, en Colombia actualmente no se veía mucho eso, pero es algo que tienen que empezar a desarrollarse más, o sea, esto brinda para más oportunidades de trabajo para la gente que está desde la casa, eso por un lado, pero también en la parte de que las personas acá que tienen contratos indefinidos, las pueden despedir muy rápidamente. La parte del desempleo en Colombia es muy alta la tasa, siempre se falla mucho en eso. Muchas propuestas de este año han, por parte de la presidencia o los, esta, no tanto este año, en estas dos temporadas, ha habido mucho, mucho desempleo cuando se toman medidas muy drásticas. Actualmente con la crisis que se está pasando, muchas de las personas, yo creo que va a haber una temporada en la que esto se va a disparar o va a haber delincuencia, por así decir, porque yo no creo que la gente está acostumbrada a salir a o sea, a mantenerse mucho tiempo en la casa, ya que necesitan sí o sí de un sustento y tienen que salir a buscarlo. Y la parte más importante es de que no se lo van a permitir más adelante o no se sabe cómo vayan a suceder las cosas, pero es lo más probable. ¿Qué más les puedo decir? En la parte del estudio por medio de, bueno, el teletrabajo con los profesores, creo que a ellos se les facilita mucho trabajar desde la casa, aunque también creo que deberían prepararse un poco más o preparar un poco mejor las clases, ya que han tenido muy poco tiempo para el desarrollo de ellas. Fue directamente a palo seco, por así decirlo, que les dijeron, trabajan desde la casa. Y a muchos otros, pues directamente que no trabajan. Como dicen muchas personas y muchos profesionales, esto no son vacaciones, esto es una medida preventiva que se tiene que, acatar. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, quiero abordar este tema con Omar acerca del desempleo y el trabajo informal, porque Omar trabaja en Rappi. Entonces, quisiera que Omar nos contara un poco acerca de cómo se está manejando toda la parte en Rappi, ya que Rappi pues, es uno de los unicornios aquí en Colombia, una de las startups más grandes aquí en Colombia. Entonces, quiero que nos comentes cómo se está afrontando toda esa situación, Omar, y cómo se está abordando el tema. De acuerdo al coronavirus, con los rapitenderos, que pues es un trabajo informal. Me gustaría que nos comentaras toda esa cuestión y cómo va el tema del teletrabajo desde Rappi, si lo están, si todavía lo están manejando o como tal, para que nos comentes, por favor. Hola. Creo que no se me oye. Aló, ¿nos escuchas, Omar? Sí, ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Ah, ok, es que no se me prendía la luz verde. Pues, a ver, de parte de Rappi, ¿cómo están manejando eso? Sinceramente, como te había mencionado un rato antes de cámara, no estoy muy al tanto de esto. He escuchado que hay como una preocupación que hay ahorita en la empresa, que me ha llegado que han habido reuniones respecto al COVID, han habido mucha planeación, pero es planeación de la que yo no soy parte. Entonces estoy más como en el día a día de lo que me llego a enterar y pues no podría decirte exactamente cuáles son las medidas que se van a tomar en tanto a eso. He escuchado de que los rapitenderos iban a entregar sin contacto, he escuchado otras cosas, pero no podría aportar mucho a la conversación del lado de Rappi. Ok, ¿y qué nos puedes comentar acerca de cómo ves si el trabajo lo ves, el teletrabajo, que pues que ahorita está tomando mucha fuerza porque prácticamente 153 países están confinados por el virus del virus? Quisiera comentarte cómo lo ves, como una ventaja o una desventaja de acuerdo al tema de que siempre se maneja, digamos, el trabajo, ya sea en tecnología o en otro ámbito laboral, siempre se maneja desde una oficina o ya sea, digamos, desde otro sitio diferente a tu casa.
entonces, donde compartas con bastante gente y demás. Entonces, quisiera saber cómo lo ves tú, cómo, si lo es como un tema con mucha desventaja o que realmente está tomando fuerza y que se puede seguir implementando como un tema laboral, ya digamos como un contrato como tal, de que la gente pueda trabajar desde su casa. Bueno, en ese sentido, yo pienso que el COVID está trayendo a muchas industrias y a muchas personas que se estaban quedando atrás a lo que son las tecnologías de hoy en día. El teletrabajo en tech es algo que ni siquiera está popularizado, y si en la propia tecnología no usamos la tecnología para trabajar, pues, ¿qué queda para las empresas un poco más tradicionales? Si las que estamos en vanguardia aún no estamos acostumbradas a trabajar de este modo. El COVID está obligando no solo a la industria de la tecnología, sino a muchas otras industrias a moverse al remoto, a utilizar correctamente nuevas tecnologías. Bueno, nuevas tecnologías para esas industrias. Como dijo Manuel antes, él ahora tiene que hacer sus encuestas online, y eso está muy bien, y espero que sea algo que después del COVID no se olvide, que después del COVID el mundo y las industrias no olviden cómo es trabajar en línea y no olviden cómo es usar la tecnología como algo más del día a día. Bueno, chicos, yo quiero hablar este tema del que vamos a hablar ya, digamos, dejando a un lado ya el teletrabajo, la parte del confinamiento, pues que realmente nos tiene a todos como, ay, qué miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué, será que nos vamos a volver otra vez una Italia o una España? Que España ya tiene prácticamente más de 20.000 casos, casi 30.000. Italia ya tiene más de 30.000, como 48.000 casos de personas contagiadas y muchísimos muertos al día. Quiero que hablemos de un tema que he estado, digamos, he estado mirando en lives de influencers y youtubers que hablan de teorías conspirativas acerca del coronavirus. Ese es un tema que me gustaría abordar y quisiera que muchos de ustedes, que muchas de las personas pues, que nos escuchen también pues, den su punto de vista. Pero más que nada quiero escuchar el punto de vista de ustedes acerca de la teoría conspirativa acerca del coronavirus. ¿Qué piensan acerca de eso y qué opinión nos pueden dar al respecto en cuanto a ese tema? Pues yo creo que las teorías conspirativas y de este tipo pues es algo normal. Vivimos en una época donde la internet masifica los mensajes y el morbo es algo que está a la hora del día. Creo que así empezó el coronavirus al principio como una mala broma y después nadie le tomó en serio y después terminó siendo algo que todos tuvimos que tomarnos en serio de la noche a la mañana. Pero volviendo a lo que dices de las teorías de conspiración, yo sigo muchos influencers de ciencia y pues por parte de ellos he llegado a entender que es prácticamente inviable que el coronavirus sea fabricado en un laboratorio por la forma en la que está hecho el virus. Es prácticamente algo al azar, no parece ser algo que se haya hecho a propósito, o por lo menos eso es lo que han concluido los científicos que han investigado este virus. Bueno, yo por otro lado, o sea, también en cuanto a teorías de cómo se originó, me parece muy raro la parte que justo se origina en China, en la parte cuando está justo en la parte de la guerra comercial con Estados Unidos. Eso por un lado, pero pues igual uno no puede decir, mira, una guerra biológica se destapa de la noche a la mañana gracias a esto. Tampoco me parece que lo puedan exponer de esa forma gracias a que el mundo entraría en pánico. Bueno, eso sería como por la parte de la como conspiración o teorías, por así decir. Pero actualmente el virus para que se encuentre, o sea, para tener una fuente realmente confiable de dónde se originó, es muy difícil de decir. En la parte de alimentación, bueno, los chinos siempre han tenido un estigma, por así decir, de alimentación con animales exóticos. Por ese lado, no creo que uno los pueda criticar porque eso entra dentro de la cultura de ellos. Al igual que, así como los critican por ese ámbito de la cultura, pues también se les aplaude la forma en cómo reaccionaron. Y creo que las personas deberían entender de que ellos tienen una cultura
muy adelantada a la nuestra, a los latinoamericanos, a los europeos, eso por un lado. En la parte de conspiraciones, la verdad, bueno, no sabría qué más aportar. Bueno, eso es yo lo quiero que opinaría yo, opino yo de mi parte. Bueno, yo quiero aportar gracias. Una teoría conspirativa, y es que, digamos, he estado leyendo, y una de las teorías que a mí realmente también como que me dejó un poquito como en shock, fue que hay más muertos en Europa que en Asia. Que en Asia fue donde se empezó, obviamente, el virus, fue en el tema de Wuhan, China, donde empezó el virus, que empezó desde el año pasado en noviembre, y se fue extendiendo noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Ellos todavía tienen casos, pero hay más casos de gente recuperada ya que por que gente que contagiada, ¿no? Como tal. Ahorita, el que está viviendo como esa crisis de contagios masivos y de muertes masivas ha sido Italia, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, que Italia, pues también hay que tener en cuenta que Italia, la mayoría de gente que vive en Italia son personas mayores, adultos mayores, pero en China también. Sabemos que China es uno de los países que más población tiene en el mundo, entonces, por ende, uno, digamos, tendría como sacaría esa conclusión de que pues en China también hay gente mayor, también hay gente adulta. Pero ¿por qué se está muriendo más gente en Italia que en China? O sea, Italia ya sobrepasó los límites hace como 3 días de muertos al día bueno, que China. Esa parte te la podría responder yo. Como te estaba comentando de la parte de la cultura, Lina, los chinos, por ejemplo, ellos desde un principio ya dejaban los zapatos desde fuera de la casa, no saludaban de la mano. A contrario de la forma en cómo se expresaban en Italia, que pues no, en la mayoría de la parte del mundo no tienen ese tipo de costumbres, en la parte europea se saludan de 2 besos en la mejilla. El contacto y la gestificación que manejan los italianos son muy grandes. Y tienen centros donde se acumula mucha gente. Bueno, actualmente las personas se están tomando medidas en Italia. Es preocupante la parte de Italia, aunque teniendo en cuenta de eso siendo la parte europea, de que ellos tienen medio parte logística, lo preocupante es cuando lleguen de aquí a un mes en la parte de Latinoamérica. Ok, pero lo curioso aquí es que, las muertes, o sea, ¿por qué hay tanta muerte en Italia? ¿Por qué? O sea, independientemente que la gente saludara de beso y saludara de como tuviera que saludar en Europa, como se saludan, ¿por qué hay tanta muerte en Italia que en China? O sea, realmente Italia ya superó hace como 4 días en las muertes al día. Y está muriendo 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 800, 900 personas al día en Italia. O sea, eso no es normal. Y aún así, también algo que quería, algo que quería hablar acerca de eso también es que estuve leyendo también un artículo donde decía que supuestamente en Italia la gente, cuando les dijeron necesitamos que la gente esté confinada en sus casas, tomando una cuarentena sin salir de la casa, sin salir a bailar, ni salir a tomar, ni nada. Algunas personas en Italia, pues, no hicieron caso y por eso hay mucha gente contagiada. Pero la cuestión aquí es ¿por qué hay tanta gente contagiada en Italia? O sea, gente que se ha muerto y gente que, súper contagiados, que en China, que es donde se originó el virus. Y obviamente los chinos, pues, son muy disciplinados en ese aspecto y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero independientemente que sean redisciplinados y que hayan construido un hospital en 10 días, que eso fue lo que pasó y fue super la super noticia, ¿por qué no hubo tanto muerto ahí como en Italia? Si es el mismo virus, si es el mismo virus que afecta a muchas personas. Entonces, claro, es algo que quiero que nos comenten los dos, tanto Omar como Manuel. ¿Qué opinan acerca de eso, al respecto de eso? Y ahí creo que vale la pena recordar que el tipo de gobierno que tiene China. China utiliza tecnología, por ejemplo, para saber a qué tipo de minoría perteneces, a qué religión crees y todo ese tipo de cosas.
Ahí, en cuanto a logística, China tiene mucho más poder que cualquier país del mundo para saber qué personas están haciendo qué, dónde están y cómo pueden neutralizar algo. Creo que si hay un país a día de hoy en el mundo que puede neutralizar una cuarentena, que puede realizar una cuarentena rápidamente, es China, porque la big data que hay allá es simplemente impresionante. Si bien siempre hablamos del temor que nos puede generar que el modelo de China se exporte a nuestros países, la verdad es que la dureza con la que China atacó el virus no solo es impresionante, sino que hasta da miedo el nivel de cuarentena que había para muchas personas de Wuhan. La forma en la que China literalmente cerró cualquier tipo de acceso a Wuhan en su momento. Yo creo que el hecho de por qué el virus fue tan fácil para controlar de parte de China es simplemente por el absurdo control que tiene el gobierno sobre su gente y, como dijo Manuel anteriormente, porque la cultura ya es muy diferente. Allá Kim Jong-un, si mal no recuerdo, dice A y para media China A está escrito en la Biblia. Sí, como dice Omar también, eso es parte de la big data que tiene China y el control que tiene el poder político allá sobre las personas. Allá gústele o no le guste, allá acatan unas normas, a diferencia de Europa o Latinoamérica, que estamos muy acostumbrados al libre albedrío. Bueno, al libre albedrío no, a la libertad que se otorga a las personas. A la Acá democracia. todo lo pueden. Dime. A la democracia, más que nada por A eso. la democracia. Bueno, ¿Qué más puedo aportar con eso? quería preguntarles Dime. algo también a ustedes dos, si tienen familia en el exterior, o sea, familia que se encuentre en otros países diferentes al de Colombia. Si tienen familia en otros países, ya sea en otros países de Latinoamérica, en otros países, en Europa, en Asia. Pues en mi caso, toda mi familia es de Venezuela. Yo soy el único que inmigró acá a Colombia. Y Manuel. Yo tengo familia en Estados Unidos y en España, en Barcelona exactamente. Bueno. Uno de mis tíos es reportero allá en la ciudad de Barcelona. Él es Pedro. No me acuerdo del apellido exactamente. Mi tío Pedro, él actualmente nos mantiene muy informados. Él toma muchas medidas también al respecto sobre la salud de allá. Mantienen muy preocupados también, pero ellos se preocupan más por la parte de acá que ni por la parte de allá. ¿Por qué? Porque ellos, de cierta forma, también tienen una logística y es de que el sistema médico de allá al menos tiene como cierta probabilidad de tenerlo. Ya, otra cosa sería ya de que las personas no acaten las normas y mantengan en la calle. Eso vendría siendo mucho en la parte, en las partes de la juventud, que siempre quieren mantener mucho en la calle. En la parte de Estados Unidos, la verdad casi no he tenido mucho contacto con mis tíos que viven allá, pero actualmente también mantienen muy informados de todo y con cuidado, siempre andar muy precavidos, siempre andar muy precavidos. Y Omar, tu familia que está en Venezuela, sabemos que Venezuela está pasando una crisis económica también. ¿Cómo tu familia que te ha comentado acerca de cómo está pasando la cuarentena? Sé que Venezuela también está en cuarentena. Entonces, ¿cómo ellos han afrontado ese tema? Por todo el tema económico de Venezuela, claramente. Pues sí, Venezuela también está en cuarentena, declararon la cuarentena hace 2 o 3 días aproximadamente, si mal no me falla la memoria. Y pues por ese ámbito, mi familia también se ha mantenido sin salir de casa. No sabría qué más comentarte en ese aspecto, pero eso, todos en casita, tranquilitos y el virus afuera. Ok, listo. Bueno, quiero comentarles también a ustedes y a toda la gente que nos está escuchando y nos va a escuchar que actualmente, hoy 21 de marzo del 2020, China cuenta con 81.305 casos de contagio,
Italia es el segundo país con más contagios en el mundo, cuenta con 53.578 contagiados. Le sigue Estados Unidos con 25.493 contagiados. Le sigue España. Tengo yo por lo menos de que España es el que le sigue con 25.374. Alemania es la que le sigue. Alemania con 22.513. Irán con 20.610. Francia con 14.308. Y Sudcorea o Corea del Sur con 8.799 casos. Y Colombia, aproximadamente hoy, 21 de marzo, tiene 196 casos. 196 casos de contagios. Sí, confirmados como tal. Y Venezuela, ya te digo, Venezuela, ¿cuántos tiene? Tiene 70 casos hasta el momento. Igual los países que más tienen casos aquí en Latinoamérica son México, que tiene 203, Panamá, que tiene 200, Colombia, que tiene 196, Argentina, que tiene 158, Venezuela, que tiene 70 contagiados, y bueno, básicamente los que tienen menos, pues ya sabemos que es Paraguay, Bolivia, Cuba, Guatemala, tienen muy poquitos, tienen de 18, 19, 20 casos. Apenas están comenzando ellos pues con toda esa etapa del contagio. Según en Colombia dicen que hay 196, pero que realmente los noticieros y que informan a la gente ponen eso, pues que hay 196, pero la gente dice que hay más de 196, que hay por lo menos 300 o 400 casos a nivel nacional aquí en Colombia. Pues por el tema del contagio y demás, que cuando dijeron que la gente tenía que confinarse en su casa, pues la gente no lo hizo y pues siguió de rumba y demás, y saludando a la gente de beso. Entonces, pues todo ese tema, también quiero aportar algo acerca de ello, y es el tema de la gente que se ha recuperado, pues los recuperados, que pues ya están bien, están muy bien en sus casas y ya están totalmente recuperados, y es que en Hubei, China, hay 58.946 recuperados, en Irán hay 7.635, en Italia hay 6.072 recuperados, en España hay 2.125, en Corea del Sur hay 1.540 y así sucesivamente con los demás países. Básicamente casi todos los países tienen un recuperado, 2, 3, 4 recuperados. En Colombia solamente hay uno recuperado. Básicamente eso también quiero aportar. Y también quiero aportar, bueno, no me aparece el total de muertos, pero sé que hoy Italia sobrepasó los límites, hoy o ayer, de gente muerta. Si no estoy mal, en el día murieron 800 personas. Los muertos, tenemos ahorita hasta el momento, que quiero que la gente escuche y esté atenta, y ustedes también que están aquí con nosotros en esta llamada, que sepan que ahorita hay 304.528 personas confirmadas con coronavirus en el mundo. Hay 12.973 muertes en todo el mundo. Y hay aproximadamente gente recuperada, 91.676 personas recuperadas en el mundo. Eso en cuanto pasa a las estadísticas. Y también quiero que, porque no me aparece, no sé si a ustedes les aparece en el total de muertos. Pero sí sé que Italia ha superado ya los muertos en China totalmente. Los muertos, yo los tengo aquí. Sí, cuéntanos. En China, ¿no? Los muertos son de 3.261, en Italia de 4.825, España 1.375, en Irán de 1.556, en Estados Unidos de 278, en, ya les digo, Colombia, exactamente, Colombia tiene, no ha tenido bajas hasta el momento, y Venezuela, ya les digo, Venezuela tampoco ha tenido casos de muertes hasta el momento. Respecto al número de contagiados que hace un rato comentaste que podría ser mayor, a mí me gustaría aportar diciendo que China
una vez más en su Big Data, tiene estadísticas de cuántas personas habían contagiadas y cuántos casos habían confirmados alrededor de los días. Y, por ejemplo, tomando el caso de Colombia, que hay 196 contagiados, alrededor de 196 contagiados en China, el 19, 20 de enero aproximadamente había esa cantidad de contagiados confirmados oficialmente por los médicos de China, pero después China con el tiempo y su Big Data descubrió que en realidad habían de alrededor de 1.000 y 1.500 contagiados. Entonces creo que la cifra de contagiados, si bien nos ayuda más o menos a saber dónde estamos, es muy engañosa, ya que puede ser de a 10 a 15x superior a lo que realmente dice. Yo creo que en cuanto a los medios de comunicación deberían prestar más atención a eso y revelar los verdaderos datos y en qué zonas en verdad se está propagando el virus, porque las personas tienen la costumbre de que no acatan las cosas hasta que no les pasa. Entonces, si dan los verdaderos datos, digamos, en Cali, en el sector del sur, en la parte del norte, se descubrieron ciertos contagiados, estoy más que seguro que esas personas se van a encerrar mucho más de lo que ya lo estaban. Van a ser mucho más precavidos. Eso va no solo para mi ciudad, eso va para todas las ciudades y a nivel internacional. Los medios deberían de tener cierto tipo de apoyo de comunicación. Bueno, continúa, Alina. Sí, de acuerdo a eso, yo también he estado notando eso de que los medios de comunicación sí, realmente sí, con las cifras están engañando a la gente. Yo creo que aquí en Colombia no hay. Omar. Bueno, chicos, de acuerdo a lo que estamos hablando ahorita acerca de la cantidad de personas también que hay en el mundo contagiadas como tal en cada país, que son 153, quiero que nos comenten, pues ya que todos tres estamos. Sabemos como mucho tecnología y también creamos mucha tecnología. Quisiera saber si alguno de ustedes dos también ha oído hablar acerca de aplicaciones que ayuden a la disminución de el coronavirus. Entonces quiero escuchar si han escuchado acerca de alguna de ellas, que nos pueden comentar también acerca y al respecto de eso. Entonces quiero oírlos y pues también todos también quieren escuchar. Entonces, ¿qué nos pueden comentar acerca de eso? Bueno, de mi parte, creo que la que conozco así son herramientas tipo Google Classroom, Meets de Google, puede ser. La verdad, algo que cambió mucho en la cuarentena y por ende, pues a reducir los contagios por no salir de casa es Twitter. Impresionante la comunidad que hay en Twitter. Pero algo que esté especializado, sé que está. Tu Doctor Tree, algo así, es una aplicación de doctores a través de una aplicación que ofrece servicios para detectar contagios. Bueno, para ayudarte a saber si tienes contagios, si deberías ir al médico, si deberías llamar a una línea. Pero exceptuando esa aplicación en concreto, no sabría qué más mencionarte, aparte de las cosas que ayudan a estar en cuarentena. Ok, y tú Manuel, ¿qué nos puedes comentar si es Bueno. Por mi parte, yo muy poco utilizo aplicaciones para la parte de medicina en cuanto a la parte del coronavirus, de alerta, porque me parece que es algo muy, o sea, que no lo utilizo mucho, ¿verdad? En cuanto al Twitter, me parece que es un medio que mantiene muy al tanto de a las personas actualmente. Concuerdo en eso con Omar. En la parte de ¿qué te iba a decir? Pero una de las principales formas de evitar el contagio también, hasta donde yo tengo entendido, es si sientes síntomas, hacerse los exámenes médicos. Hasta ahí tengo entendido. Pero las aplicaciones que hay actualmente ayudan a disminuir un poco como el aglomeramiento innecesario en los hospitales. Y ya eso es todo lo que tengo por decir de las aplicaciones del coronavirus hasta ahora.
Ok, yo les quiero comentar acerca de una que hace poquito conocí y que no tenía ni idea para todas las personas que nos escuchen y para ustedes también. Se llama Salud Dolls. Hasta ahora, hasta el momento, ellos tienen aproximadamente más de 10,000 pacientes pues controlándolos para que no vayan a hospitales ni demás, con médicos virtuales y demás que te dicen, mira, toma tal cosa o tal tratamiento, hazlo tal, para pues evitar que más gente se contagie y demás. Otra es COVID Colombia, que no la había escuchado, pero pues es una aplicación. Y bueno, en cuanto a la de Salud Tools, pues es una herramienta pues que se creó pues aquí en Colombia para erradicar toda esa parte. Ellos tienen un portal que se llama COVID Colombia y pues están buscando muchas personas también, doctores y demás, porque ya están saturándose de la cantidad de personas que pues que les cuentan los síntomas que tienen y demás, y pues que tienen el coronavirus como tal. Entonces, pues, es una, para mí es una excelente herramienta. De hecho, hace poquito también escuché hablar, y no sé si ustedes escucharon, de una aplicación que supuestamente estaba disminuyendo la cantidad de contagiados en Corea del Sur. Entonces, pues, imagínense, la tecnología es demasiado. Y también quiero aportar un granito más de granito acerca de aplicaciones que están realizando la comunidad de Linux para erradicar el coronavirus. Pues se están creando herramientas y aplicaciones libres para el uso de cualquier persona y para que las personas puedan aportar en esos proyectos. Las estaré obviamente publicando en el podcast, en la descripción de este podcast y en las diferentes redes sociales de Ubuntu Colombia. Bueno, chicos, ya para terminar, me gustaría saber ya una opinión personal acerca de la de ustedes dos. ¿Qué opinan acerca del coronavirus y personalmente? Y además de que ya nos contaron qué medidas están tomando para erradicarlos en sus casas, que obviamente todos estamos confinados en estos momentos, quisiera saber qué opinan ustedes personalmente ya al respecto del diario vivir antes del coronavirus y después del coronavirus. Y sí, queremos escucharlos a ver qué nos pueden comentar como una opinión personal. Bueno, yo a nivel personal lo que pienso del coronavirus es que es como un examen. Creo que el mundo entero está pasando un examen, el cual estamos raspando de forma casi poética, el cual estamos fallando, por decirlo de una forma más neutra. Pero creo que va a ser muy bueno para ayudarnos a estar más prevenidos en futuras pandemias que puedan venirse. Hoy el coronavirus mata un 2%. El día de mañana podría venir otra enfermedad que mate a un 30, a un 50. En este caso, creo que el coronavirus, si bien no es algo que va a acabar con la humanidad, creo que es algo de lo que espero que la humanidad pueda salir aprendiendo muchas lecciones. Como dije al principio, también espero que ayude a algunas industrias a venirse más al siglo XXI, a involucrar más la tecnología en sus operaciones. Y pues creo que también, si bien no es una enfermedad que pueda acabar con la humanidad, es una enfermedad que puede hacer que nosotros, siendo vehículo del virus, enfermemos a otras personas y acabemos con la vida de otras personas. Así que yo creo que ya son dos lecciones que debemos entender. No es que nosotros suframos por el coronavirus, es que podemos hacer sufrir a otras personas, no solo tan cerca, sino las que están alrededor nuestro. Concuerdo en la parte de Conoma que es una gran lección que nos está dando el mundo hoy en día, sea por que haya sido por mano del hombre o por cuestión de la naturaleza. De algo tenemos que aprender de todo esto, ¿no? Tenemos que avanzar en cuanto a las tecnologías. El ser humano siempre quiere estar saliendo sobre todo, pero es, ¿cómo se dice? Es cuestión de los jóvenes hoy en día también cuidar a las personas mayores. Para las empresas que, o sea, como estamos hablando ahorita hace unos minutos,
Para algunas empresas el cambio a las tecnologías va a tener ciertas repercusiones, ya sean permanentes o temporales, pero ojalá se adapten de buena forma. Y nada, que ojalá Dios quiera todo pase rápido y no salgan a peores. Muchas gracias por invitarme acá. Bueno, chicos, yo para terminar también voy a dar mi opinión personal. Quiero hacer también algo como nombrar a ciertas personas, ciertos compañeros, amigos que trabajan en toda la parte de Linux y también trabajan pues alrededor del mundo. Me han estado contando acerca pues de cómo viven ellos estos tiempos de cuarentena frente al coronavirus. Y pues muchos me han comentado que lo que están realizando ahorita es teletrabajo. Ellos son administradores de sistemas informáticos, ellos manejan toda la parte de Ubuntu Server y Docker como tal. Entonces, ellos lo que más están haciendo en estos momentos, pues, es prácticamente el teletrabajo al 100%. También están un poquito preocupados sobre el tema de la alimentación y sé que muchos de nosotros, inclusive nosotros estamos acá y la gente alrededor del mundo también está preocupada por el alimento, de cómo vamos a sobrevivir durante un mes como tal sin comida o bueno, con comida pero muy poca y comiendo muy poquito para que no se nos acabe. Entonces ellos me cuentan y también lo digo por mí, de que pues están tratando de ahorrar lo máximo que pueden de comida, para que pues que no vaya a faltar ni nada por el estilo, sino que digamos que uno puede llegar al final de la cuarentena, que es el 13 de abril aquí en Colombia, que podamos llegar digamos ya pues con comida como tal y para no desabastecer como tal los supermercados, porque ya hay gente que está haciendo eso, gente que compra compulsivamente las cosas, ya sean papel higiénico, que es algo que es súper compulsivo, no sé por qué la gente en vez de comprar otras cosas compra el papel higiénico como si fuera la cuarentena de que pues de 2, 3 años, pero compran de a 10, 15 papel, rollos de papeles higiénicos así súper grandes. Entonces lo que hay que tratar es obviamente de economizar un poco de ese tipo de cosas. Sé que en uno de los países de Europa, lo que es Francia, pues suspendieron toda la parte del pago de energía y de agua y también sé que de arriendos. Ojalá aquí también pasara en Latinoamérica, eso sería excelente porque hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos y su sustento diario. La idea es que sí, podamos erradicar el coronavirus y podamos evitar la propagación aquí en el mundo como tal, pero que ninguna persona se vea afectada en cuanto al económico. Claramente está porque si comparamos la economía europea con la economía pues, latina es súper mega distinta, inclusive. Hay mucho, o sea, realmente mucho hay que hablar en cuanto a ese tema, pero sí quería dejar claro esa cuestión. También que muchos de mis compañeros unos están en El Salvador, otros en Argentina y están afrontando también cuarentena. Ha sido muy difícil para ellos, pero lo han tomado como todos nosotros, pues tiempo al tiempo, trabajando desde su casa, viendo series, películas, compartiendo con su familia, que es algo que se perdió hace mucho tiempo y que ahorita, pues, gracias a este virus, es que lo estamos haciendo, estamos compartiendo con nuestra familia, amigos, seres queridos que teníamos olvidados por temas laborales, por temas de falta de tiempo y en fin. Entonces, eso quería comentarles a la gente que nos escucha. Y pues a los chicos que están aquí con nosotros en este podcast, de que realmente tratemos de llevar las cosas con calma. Sé que son tiempos difíciles porque son muy difíciles. Cualquier persona se puede contagiar, inclusive joven. No te vas a morir, pero te puedes contagiar y puedes contagiar a una persona adulta que sí puede morirse porque tiene una enfermedad, ya sea aguda o grave. Entonces, la idea es tener calma, dejar un poquito el miedo y el pánico que los medios nos hacen creer, sino tratar de buscar, digamos, estadísticas y demás acerca del coronavirus, estarnos en nuestras casas, lavarnos las manos, mantener como esa limpieza en nuestra casa, y también que entiendan y acordarles de que los animalitos, ya sea gaticos, perritos, palomitas, que tengan como
como animales en sus casas, no propagan el virus y tampoco son portadores del virus. Entonces, para que por favor ninguna de las personas que nos está escuchando pues deje a su perrito en la calle o abandonado, porque realmente ellos no propagan ni realmente portan el virus. El que realmente lo porta es el humano y el que lo propaga es el humano. Entonces, quiero que las personas que nos escuchan también entiendan eso y lo puedan también corroborar en su vida diaria. Y nada, darles las gracias a ustedes dos por participar de este podcast y hablando de este tema, que es un tema muy particular, que está tomando mucha fuerza, demasiada, en todos los países y en todo el mundo. Darles las gracias por participar, por regalarnos un poco de su tiempo y nada, gracias totales por participar a los dos. Mucho gusto, Lina. Pasada una noche. Muchas gracias a ti por invitarnos, Lina. Muchas gracias, Omar. Un placer conocerte. Igualmente, Manuel. Un gustazo. Le agradecemos a todas las personas y a toda nuestra comunidad que se quedaron al final de este podcast. Sin más, les sugerimos a todos que por favor se queden confinados en sus casas, eviten el contacto con más personas y sobre todo se laven las manos frecuentemente para evitar la propagación del COVID-19.